Yo decidí emigrar de mi país por la inseguridad que tenemos, por la delincuencia, la crisis económica, que no tenemos recursos como sobrevivir y que peligran nuestras vidas ahí en Honduras. Estamos amenazados a muerte, ¿eh? No sé, por la gente, es mucho, se mete problemas, entonces por eso sale uno, no perder la vida uno ya. Era en la situación en que nos encontrábamos, no hay trabajo, no hay ya, pues uno lucha de una manera, de otra, para ver cómo poder salir adelante, ¿verdad? Y no, no se puede, y también, ¿verdad? Mucho peligro. Estábamos corriendo demasiado peligro, muchas amenazas. Una semana antes de salir de mi país, 5 días antes, y a mí me asaltaron. Hacían falta como 2 cuadras para llegar a la casa. Cuando a mí me asaltaron, me quitaron el dinero de la renta, el dinero de la comida de mis niñas. Antes de que me asaltaran, me habían mandado una nota. A mí me habían amenazado con las niñas. Le dice ahí, le doy tantos días para que, ¿verdad? Si no, matamos a una de tus hijas. En un momento, yo dije, no, hoy yo me voy. Me voy, dije yo, en la caravana, y yo le dije a mis hijas, hablé con ellas que si quería que nos viniéramos, ¿verdad? Que intentáramos irnos para Estados Unidos, y ellas alegres me dijeron, sí, vámonos. En la noche los pusimos a hablar ahí, que los íbamos a venir. Ya la caravana ya había salido y le digo a ellas, si querés, vámonos mañana. Le conseguimos algo de dinero y alcanzamos la caravana ya. Y así nomás, sin despedirlos casi de la familia. ¿Sí? Es difícil en el aspecto de que por el sol, la lluvia, y uno solo pues hay a dónde acoger, donde acampar, pero ya con niños es bien difícil, bien difícil. Entonces nos multiplica, le digo que es duro viajar con niños. Y enfermos los traíamos, con gripe, con tos, con fiebre, con todas cosas le sucede a los hipotes en el camino. Va más concentrado en el bebé que en uno mismo, porque es lo que más cuida a uno, sus hijos. Es duro. Uno no duerme, uno tiene que estar pendiente, ¿verdad? De ellos. Y hay ratos que uno se cansa, ¿verdad? Y pega los ojos, pero lo más 10 minutos y no se despierta como loco, viendo a ver si ahí está tocando, a ver si está ahí los 3 hijos. Es lo único que tengo. Ellas solo me tienen a mí y soy yo la que tengo que ver cómo lucho por ellas. El plan, llegar a Estados Unidos y trabajar. Esa es la pensada, pedir refugio allá. Y si no se puede entrar así, pues vamos a ver la forma cómo entrar, siempre. Tal vez no este año, no, que tal vez el otro. Vamos a tener paciencia también. Yo a mi país no pienso volver, no puedo. Si yo no tuviera mis hijos, no me importaría nada. Pero tengo mis hijos. Estoy dispuesta a todo, a lo que me toque, pero sí quiero un mejor futuro para mis hijos. Sí, quiero que lo que yo nunca tuve, mis hijas lo tengan.